Ya estoy harto de que no salga ninguna jugada, no damos ni una. Ay, sí, la verdad, yo también, pero no te preocupes, ánimo, vamos a seguir entrenando como siempre, día a día. No, es que tranquilo. Yo creo que no, porque ni en el equipo jugamos, siempre somos la banca. Bueno, es que eso es cierto, pero es que tú tranquilo, no pasa nada, es normal eso, ¿eh? Es no, normal. Yo digo que ya, hay que retirarnos, no hay que dedicarnos a esto mejor. Pero pues entonces aquí... Ay, ¿cómo quisiera tener ese toque brasileño, ese toque mágico de los trucos de la samba, el tiki-taka? Sí, sí, estaría padrísimo, ¿no? Sí. Yo soy fan de Neymar y me encantaría tener esa magia, esos dribles, esos bailes. Imagínate, yo quisiera ser como Ronaldinho. Yo como Neymar, imagínate, estaría padrísimo. Imagínate que fuéramos brasileños. Pensando y estaría chido contar con un canal de YouTube en el cual pudiéramos mostrar ese contenido. Hey cracks, ¿cómo están? Yo soy Capi. El día de hoy venimos con todo ese estilo brasileiro, todo ese toque mágico, toda esa magia del yoga bonito, que seguramente ustedes se acordarán de esos videos épicos de aquel entonces, como ustedes lo estuvieron pidiendo en los comentarios del video de 5 formas épicas chulas de levantar un balón. Estuvieron pidiendo bastante la jugada número 3, el levantamiento número 3, este flick cop que a ustedes les encantó, que es muy al estilo de Ronaldinho, de Neymar, de ese toque brasileiro. Así que como ustedes sabrán, nosotros los consentimos bastante, los queremos mucho. El día de hoy venimos con ese skill, con ese movimiento. Así que cracks, espero estén preparados, ya listos con su balón en mano. Y empecemos. Lo primero que vamos a hacer, cracks, para este movimiento va a ser colocar nuestra pierna dominante justamente detrás del balón, lo más cercano posible. Es normal que a la hora de colocar el pie tan cerca del balón, tal vez lo movamos un poquito, pero eso es algo normal, cracks. No se preocupen, no se desesperen. Conforme lo vayan practicando y se vayan acostumbrando a colocar el pie en esta posición, se les va a hacer cada vez más fácil y no van a cometer este error. Lo siguiente que vamos a hacer es realizar el salto. Para esto vamos a elevar nuestra pierna no dominante un poco hacia adelante, para que en este momento nuestra pierna dominante va a ser la de apoyo, que es la que se va a encargar de dar el impulso, el salto, un poco hacia adelante, justamente con la parte de la punta, con la parte delantera de nuestro pie. Es importante que a la hora de hacer el impulso, vamos a realizar como una especie de cambio de pies, en donde nuestra pierna no dominante se convertirá en nuestra pierna de apoyo. Yo les recomiendo que para ir practicando este movimiento, lo hagan de primera instancia sin balón. Ahora sí que ya entendimos el movimiento, vamos a pasar a hacerlo con balón. Pero cuando hagamos el movimiento, recuerden también que es importante que nuestra pierna de apoyo, a la hora de que se eleve, a la hora de que haga el impulso en donde va a elevar el balón, en ese momento vamos a flexionarla un poco para que ésta no choque cuando el balón vaya elevándose. Como en este momento, digamos que el balón va en el aire, va dirigiéndose un poco hacia adelante, lo único que tenemos que hacer en este momento es darle un pequeño toque con la punta de nuestro pie, pero recuerden que a la hora de realizar este movimiento, este toque, como nuestra pierna viene de una posición de estar flexionada, en este momento lo que vamos a hacer es estirarla completamente y darle justamente con la punta, realizando como una especie de látigo de movimiento muy rápido. Ahora, lo único que tienes que hacer es unir todos y cada uno de los pasos anteriores y te saldrá esta chulada de jugada.
Un tip que les doy para que este movimiento les salga totalmente impecable es que a la hora de dar el toque final, en donde damos el latigazo, ese pequeño punterazo, vamos a tratar de movernos un poco hacia atrás, movemos nuestra espalda hacia atrás para no estorbar la trayectoria del balón y pueda elevarse sin ningún problema. Les recuerdo que este flick up, esta levantada, también la podemos utilizar tal vez en un partido ahí para fresear, para realizar un buen skill, pero si es un poquito complicada, pero obviamente si la practican bastante y la dominan al 100%, no tendrán ninguna dificultad de hacerlo en un partido, ya que este movimiento, como se habrán dado cuenta, nos desplazamos hacia adelante, en donde podemos hacerle creer al rival que nos vamos a ir en esa dirección y de repente toma la papá, la movemos totalmente hacia el lado contrario, realizando un sombrerazo, uff, con tremenda elegancia. Bueno, crack, déjame tu like si piensas practicarla, si piensas entrenarla, o mejor aún, si es que piensas aplicarla en un partido. Recuerda dejarnos acá abajo tu comentario sobre qué te pareció este video y sobre qué futuros tutoriales quieres aprender en este canal. Y por supuesto, suscribirte activando la campanita. Y bueno, cracks, espero les haya gustado el video. Los dejo con esas repeticiones finales para que se puedan aprender este skill de forma legendaria. Yo soy Capi y nos vemos en un próximo video. Shooting star, got more than a couple of people going mad. I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in a game like she.